En la Junta, en esta etapa, se está viendo un trabajo diferente, un poco más, ¿cómo diría yo?, de orden administrativo, Fernando. ¿Qué está haciendo la Junta de Aguas para beneficio de Juárez? Bueno, primero había que atender. Lo principal que tenemos que hacer es cumplir con nuestra función de suministrar agua y atender a la población. Lo que queremos es garantizar este suministro. Se está trabajando en las áreas técnicas de manera importante. Afortunadamente no hemos tenido esta escasez que nos haga establecer los tandeos como en otras ciudades del país. Aquí estamos bien en eso, pero para estar mejor, para poder garantizar no solamente a nosotros, sino a las futuras generaciones, sí debemos hacer un trabajo de sectorización técnica a efecto de saber muy bien y tener un control exacto del agua. Y por otro, por el lado, de manera simultánea, emprender una campaña, una auténtica cruzada de lo que es cultura y cuidado del agua. Es decir, que la gente sepa lo que es llegar a su casa, abrir la llave y que le salga agua. Que tiene un porqué eso. Oye, no, pero todo el esfuerzo que eso significa de extracción, de conducción, de administración, que estamos trayendo agua de un desierto, que es escasa y que es muy, muy valiosa. Entonces, que sepa lo que es tener agua y lo que es no tener agua también, para que la cuiden, para que la protejan. Estamos hablando de que el agua no solamente es fuente de vida, es fuente de progreso, es fuente de desarrollo, y ya lo estamos viendo en otras latitudes y en otros países, puede ser fuente de guerra también. Entonces, el agua, que es el recurso vital, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Pero para ello, bueno, hay que lanzar toda una campaña de cultura y empezando también por las autoridades. Vamos a hacerlo al interior de la Junta también, ejercicios de ahorros que también beneficien al medio. A mí me encantaría llegar a un grado en el que todos tomáramos agua de la llave, como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque se está dando un agua de buena calidad, un agua que la gente, que la ciudadanía tiene la certeza, como lo hacen muchas familias, que tengan la seguridad de que el agua es de buena calidad. Ahora, para llegar a ese nivel de entendimiento, bueno, pues tú dices cultura, educación, ¿cuáles son los planes de la Junta respecto a eso? Bueno, estamos en la confección de un programa de cultura de cuidado del agua, donde queremos involucrar a la academia, a los medios de comunicación, a las escuelas, a los niños, y que penetre, por supuesto, a todas las familias. La gente cuando tiene información, es cuando se empieza a sensibilizar. Es una campaña de concientización y de sensibilización. Para llegar a eso se requieren recursos, para continuar haciendo obras se requieren recursos, ¿Sí? y viene un año electoral y se requieren recursos también. ¿Habrá tarifa o cuál es el planteamiento Bueno, de la Junta para eso? aquí lo que estamos haciendo, cuando hablamos de una campaña también de concientización, es que la gente pague lo que consume, pero también debemos de dar el ejemplo de que se está facturando lo que realmente se está consumiendo. Lo que queremos es que la gente se acerque a la Junta. Si nosotros, que tenemos más de 400 mil usuarios, tomas efectivas, todos cubrimos lo que consumimos, la Junta no tiene problemas de carácter económico. ¿Por qué? No, porque toda la gente está contribuyendo. Entonces, lo que queremos es eso. También que hagan de la Junta, que la hagan suya. El agua es de todos. Nosotros nos toca administrarla en esta etapa. Pero lo que queremos es involucrar a toda la ciudadanía. Yo creo que con una concientización, la gente está dispuesta a pagar siempre y cuando crea y sepa que es justo lo que se le está cobrando. ¿Habrá tarifa nueva para 2013? Lo estamos revisando. Es precisamente hoy estamos en la elaboración del presupuesto. Estamos haciendo una revisión en conjunto con la Junta Central de Aguas a efecto de llegar a la condición óptima.